Hola, buenos días. Chinarro, presidente de la Peña del Desparajuste. Cuéntanos cómo se preparan las fiestas de San Roque de este año. Pues este año las preparamos con mucha ilusión, porque desde luego que ver a los chiquillos por la calle y lo animados que están y lo contentos que están es una satisfacción para nosotros. ¿Qué novedades cuenta esta peña para este año? Pues la primera y la principal es el local, que lo tenemos este año ubicado en la calle Madre Puy, que es este que vemos ahora, y después diferentes actividades durante todo el San Roque para que los niños estén divertidos. ¿Cuáles son esas actividades que no deberían perderse los más pequeños? Hombre, pues a ver, te voy a decir, el día de los autos locos, pues nos vamos a disfrazar todos de piratas, porque unos compañeros han hecho un auto loco y va a estar pues adornado como un barco pirata. Entonces vamos a ir todos chicos allí a animar al auto loco y daremos mucho colorido a ese acto de Cinta Peñas. Y después el día de 16, para la bajada a la Plaza de Toros, pues como todos los años dejaremos disfrazados. Y este año pues tenemos preparada una carroza también para entrar en la Plaza de Toros, una carroza. O sea que esas dos actividades son lo que no podrían perderse los más pequeños, los más sanroqueros, los más pequeños. Sí, desde luego, porque desde luego que van a ver pues a todos los chicos súper contentos y pasándoselo muy bien. ¿Y alguna otra cosa más que deberían tener en cuenta los chiquitines para estas fiestas? Hombre, pues te digo que este año pues Interpeñas nos ha cedido el honor de tener aquí, que salgan todos los días selección infantil desde aquí de Peña del Desbarajuste, y pues estarán aquí los guardados los carretones y saldremos todos los días desde aquí a recorrer las calles de Calatayud durante todas las mañanas. ¿Y hasta el día de hoy cómo van las ventas de las chapas, más o menos que otros años? Pues a día de hoy llevamos 65 peñistas apuntados, desde luego pues queda una semana por apuntar y esperemos que lleguemos a cubrir el número de chicos que necesitamos para cubrir el presupuesto. Vale, pues muchas gracias, Chinarro, presidente del Desbarajuste.